pray in this moment that we'll just have our spiritual ears and our hearts and our eyes open to you, God. Sí, Señor. Aleluya. And God, I pray that whoever is preaching today, that you will just remove any anxiety. Sí, Señor. And remove all the nerves. That whoever that you're going to be talking to today, that they will just hear your voice. And God, I also pray for the offerings and the tithes. And God, I ask that you'll just multiply it. And continue to bless each and every one of these people that are here. In Proverbs 3:9 says, honra, Señor, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Amen. Santo y lucha. Sí, no, hoy, no. Today. Amén. Antes de ir a la parte, Dios les bendiga, hermano, buenas noches. God bless you. Amén. Good night to everybody. Antes de ir a proceder a la próxima parte, ¿hay alguna persona que vaya a coger la clase de bautismo? Before we proceed to the next part of our service today. Is anybody taking any of the baptism classes today? ¿Alguien va a coger la clase de bautismo? Anyone that's taking classes today. ¿Alguien necesita bañarse y quiere ir el sábado? No. Pastor, eso no. No es. Anybody needs to take a shower on Saturday? Okay. No, not a good joke. No, es bautizar, no es bañarse. Baptism. Baptism. Okay. No, no es un clavado en la piscina. Ok. Amén. 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 Eso en el lenguaje técnico eso se llama oops. That's an oops. Oopsie poopsie. Ok. Yo sé que los que padecen del corazón no lo ven así. I know those that suffer from their hearts don't see it that way. Ok. Not an oops. Amén. Vamos a la palabra del Señor. All right, let's go to the word of God. En esta noche, no le voy a decir quién va a predicar en este momento. I'm not going to tell you who's going to preach at this moment. Pero déjeme describirle y usted va a saber but quién es. But let me describe the person and then you're going to know okay. Who that person is. Ellas nacieron en esta iglesia. They were born in this church. Okay. Se levantaron aquí, se criaron aquí. They were raised and brought up in this church. Y cuando eran pequeñitas que llegaban a los sitios. And when they were little and they would arrive to certain places. La gente decía, llegaron las limitas. People would say, the limas are here. The little limas are here. Okay, Tiffany, pasa por aquí, por Tiffany. Favor. Tiffany. Good evening, church. Buenas noches, iglesia. How's everybody doing? ¿Cómo estamos todos? Good. Bien. Good. Bien. Not gonna lie, I'm a bit tired. No but voy it's a negar okay. Que estoy un poquito cansada. But I am excited and nervous to be sharing the word of God today. Pero estoy exitosa, excitada, muy emocionada, pero nerviosa por el mensaje que voy a traer en el día de hoy. When I received a text from Pastora Allison, she said, I put you on to share the word on the last Wednesday. And I was cuando like, recibí okay. Este mensaje de la Pastora Allison, dijo, te puse a predicar la palabra el último miércoles. And my reaction was like, okay, I guess that's fine. Y yo dije, okay, pues, está bien. Yeah, but there's pros and cons to coming at the end to come and talk. Pero hay buenas y cosas negativas el ser el último en traer la predica del mes.
See, the pro is that I had all month to decide and meditate and pray and decide on what I wanted to bring. Lo bueno fue que tuve todo un mes para pensar y meditar en cuál era el mensaje que iba a traer. But the con is, pero lo negativo, I prayed to God that no one else would share the same word that I was going to bring. Yo le pedí al Señor que nadie más trajera la misma palabra que yo iba a traer. Yeah. And that didn't happen. Y eso no ocurrió. In fact, God brought a specific word every Wednesday, and it was very powerful. Y todos los miércoles el Señor trajo un mensaje, una palabra, y cada palabra que trajo fue muy poderosa. So today, from the word that I'm going to be bringing is going to be from Mark chapter 4, verse 35 to 41. La palabra que tengo para hoy está en Marcos 4, de los versículos 35 al 41. Yes. Before we get started, we're going to jump into prayer real quick. Y antes de comenzar, vamos a orar rápido. So, Lord Jesus, we thank you for today, God. Señor Jesús, te damos gracias hoy. We thank you for the clear skies that you have provided this morning, Lord, and throughout the day. Te damos gracias por el día tan bonito, los cielos claros que tú proveíste hoy en este Lord, día. Lord, Father God, and I just pray over this evening, Lord, as I'm coming to share your word that you placed in my heart. Te voy a presentar esta noche, Señor, y a mi persona para poder compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón. And just like Juliet shared in her prayer, Lord, I pray for hearts and ears to be open in this moment. Y así como Juliet oró, yo pido, Señor, que los corazones y los oídos espirituales estén abiertos para recibir. And Lord, I pray this in your mighty name, Jesus. Te lo pido en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. All right. So I'll read in English and then the beautiful Helen will sing. Hano dijo la palabra. She said the word. Oh my goodness. Yo voy a orar en inglés y la preciosa, hermosa, la mujer más bella después de Eva va a leerla en español. Después de Evelyn. The most beautiful woman after Pastora Evelyn. Okay, so amen. The word of God reads. Evelyn said it. La palabra de Dios dice así. On that day when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on a cushion. And they woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. And he said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" And they were filled with great fear and said to one another, "Who then is this that even the wind and the sea obey him?" Y dice así la palabra del Señor en Marcos 4, los versos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, "Pasemos al otro lado." Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, "Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?" Y levantándose, reprendió el viento y le dijo a la mar, "Calla, enmudece." Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, "¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?" Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, "¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?" Why is it so hard in life to be calm and be still in a storm? ¿Por qué es tan difícil en la vida de uno estar calmado y reposado durante una tormenta? See, let's rephrase that question towards us. Why is it hard for us to be calm or just relax or even have a strong faith when we're going through something difficult? Vamos a decir esa pregunta de una manera distinta. ¿Por qué es tan difícil para uno estar tranquilo y simplemente relajarse cuando uno está pasando por un momento así, por una tormenta? See, we're human. Bueno, nosotros obviamente somos humanos. We tend to panic.
and overthink. La mayor parte del tiempo nosotros entramos en pánico y pensamos las cosas demasiado. And most of all, we strongly dislike to be told to relax. Y la mayor parte de nosotros no nos gusta que nos digan, relájate. When we're going through something difficult, do you want to be told to relax in that situation? Cuando estamos pasando por algo difícil, ¿a ti te gusta que alguien te diga que te relajes durante esa situación? I know I don't. Yo sé que a mí no me gusta. See, a couple weeks ago, almost a month ago, un par de semanas atrás, casi un mes, I was very stressed out. Yo estaba bien estresada. And I'm not the prettiest when I stress out. My family y yo no soy that. La más bonita cuando me estreso. And I was going through a situation regarding a certain amount of emails that I was receiving about money that I have coming up to owe. Y yo estaba pasando por una situación donde estaba recibiendo cientos correos electrónicos de dinero y facturas que yo tenía que pagar. And so I remember ranting to my parents and expressing my stress very loudly. Y yo me acuerdo yendo a quejarme con mis padres, expresándole mi estrés de una manera muy, muy fuerte. And you know what they said to me? ¿Y tú sabes lo que ellos me dijeron? They said, Tiffany, you need to relax. Where is your faith? Tiffany, necesitas relajarte. ¿Dónde está tu fe? And see, I was not calm in my response in that moment. Ahora, en ese momento, yo no estaba muy calmadita en mi respuesta. And do you know what my initial reaction was? ¿Y ustedes saben cuál fue mi reacción inmediatamente? I told them, you have no idea what you're talking about. You don't know what it's like to have bill after bill pile up on you and not have a dime to your name. Yo le dije, ustedes no saben lo que yo estoy pasando. Ustedes no saben lo que es tener deuda sobre deuda y factura sobre factura y no tener un centavo a tu nombre. See, and that's me telling my 50-plus-year-old parents that they don't know what it's like to have a bill after bill on them. Eso soy yo diciéndole a mis padres que tienen más de 50 años que ellos no tienen idea lo que es tener una factura a su nombre. And I'm pretty sure they know what it's like to have bill after bill pile on Yo estoy segura que ellos saben lo que es tener factura sobre factura sobre factura. But see, my initial reaction, even though I am a believer in Christ and I have faith in Christ, ahora, mi reacción inicial, a pesar de que yo soy creyente y yo tengo fe en Cristo, was because I only saw at the moment what was right in front of me, which was those emails. Fue que yo solamente vi el momento que estaba frente a mí, que eran viendo todos esos correos electrónicos. I saw how much money I owe in the weeks to come. Yo estaba mirando la cantidad de dinero que yo debía en las semanas que venían. I also saw how much money was in my bank account at the time. Estaba mirando la cantidad de dinero que había en mi cuenta bancaria. And in that moment, I forgot about everything except for that email. Y en ese momento, a mí se me olvidó todo y solamente me enfoqué en ese correo electrónico. But see, my parents said something similar along the lines that Jesus said to the disciples. Pero mis padres dijeron algo parecido a lo que Jesús le dijo a los discípulos. Where is your faith? ¿Dónde está tu fe? And Jesus told the disciples at this moment, have you no faith? Y Jesús le dice a los discípulos, ustedes no tienen fe. But see, my reaction in that moment was the same as the disciples. So mi reacción en ese momento fue la misma reacción que tuvieron los discípulos. Where in verse 38, where they told Jesus, donde en el verso 38 le dicen a Jesús, teacher, do you not care that we are perishing? Maestro, ¿no te importa un blero que nos estamos muriendo? Because in that moment, what the disciples saw right in front of them was the boat filling up with water. En ese momento, lo único que podían ver los discípulos era que el bote, la barca, se estaba llenando de agua. And so in that moment, and me personally, I'm a visual learner, so I had to envision this passage. Yo, personalmente, yo soy una persona muy visual, so yo tenía que ver esto en mi mente, este pasaje que estaba leyendo. And so I legit envisioned this passage as, first of all, a big storm happening over sea, which is not pretty. Verdaderamente visualicé este pasaje donde había una tormenta, el cual no era algo muy bonito. I also envisioned the boat, and I don't think it's a cruise boat. I think it's like a kind of a small boat, but not that small, the boat. Y yo me imaginé también el bote, y no me imaginaba que era un bote de irse de vacaciones, un crucerito. Sino que me imaginaba que era un bote pequeño. And I envisioned the disciples panicking and shaking in their boots.
Y yo me imaginaba a los discípulos entrando en pánico, sacudiéndose sus zapatos o sus botas. And they're probably like, oh my gosh, we're literally about to die out sea and there's no one here that's going to come and rescue us. Y yo me imagino que ellos estaban pensando, nos vamos a morir aquí en el mar y no va a haber nadie que nos rescate. And see, in that moment, they go to Jesus. En ese momento, ellos van a donde Jesús. And I don't think they went to him and be like, hey, buddy, you need to get up. There's like a storm happening. Y yo no creo que ellos fueron y dijeron, maestro, está una tormenta, necesitamos que te despiertes. If we read in scripture, it has the little exclamation point, so they're probably yelling at him. So, cuando leemos la palabra, esto tiene un signo de exclamación, so yo me imagino que ellos le estaban gritando. So they'd probably be like, hey, 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 you need to get up. Do you not see what's happening? We're about to die out here. Oye, chico, levántate, que no ves que nos estamos aquí, nos vamos a morir. And so in that moment, I started to laugh when I read this. Y en ese momento, yo me comencé a reír cuando estaba leyendo esto. Why would the disciples say that to Jesus? ¿Por qué los discípulos le dijeron esto a Jesús? Don't they know who he is? ¿No saben ellos quién es él? Haven't they have been following him now for quite a time and they probably have seen stuff from him by now. Ellos ya llevaban tiempo siguiéndolo a él y me imagino que habían visto cosas que él había hecho. Why would they say that to Jesus? ¿Por qué ellos le dijeron esto a Jesús? But see, I paused. So, entonces yo tomé pausa. I rewind. Volví hacia atrás. And I put myself in their shoes and their position in that moment. Y entonces me puse yo en esa misma situación y en sus zapatos donde ellos estaban en ese momento. And I began to think how much I would be like the disciples and how much we are like the disciples in this passage. Y comencé a pensar cómo yo hubiese sido igual que los discípulos. Y como nosotros somos como los discípulos en este pasaje. That we would probably be the ones running around panicking because we see the boat filling up with water. Donde seríamos nosotros los que estuviéramos corriendo de un lado al otro en pánico cuando estamos viendo que ese barco se está llenando de agua. And we would probably tell Jesus, why are you sleeping out of all times now? Y le estuviéramos preguntando a Jesús, ¿por qué ahora en este momento te dan con ganas de dormir? But see, in verse 40, Jesus said to them, entonces, en el verso 40, Jesús le dice a ellos. He arose and rebuked the storms and the winds and said, peace be still. En el 39. En el 39, él dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Now in verse 40, we then see him saying to the disciples, why are you so afraid? Have you still no faith? Entonces, en el verso 40, él dice, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? And so, what faith is Jesus talking about here? Ahora, ¿qué fe es la que Jesús se está refiriendo en este pasaje? I believe it's talking about the faith in the Lord. Yo me imagino que él está hablando de la fe en el Señor. See, Jesus provides peace in stillness in our storms, but the question is, do we have faith in him that he will provide that? Jesús proporciona paz y quietud en nuestras tormentas, pero la pregunta es si nosotros tenemos fe en él para que él nos proporcione eso. So I want you to think about your current storm right ahora, now. Ahora, yo quiero que tú medites y pienses en la tormenta que tú estás pasando en este momento. Whatever you're going through. Sea lo que sea que tú estás pasando. Are you running to Jesus with faith or without faith? ¿Estás tú corriendo a Jesús con fe o sin fe? Are you calling on the name of Jesus and trusting in him that in your storm he will say, peace be still? ¿Estás invocando el nombre de Jesús y confiando que en el momento de la tormenta él diga, enmudece, calla? Or are you running all over the place looking for help in all the wrong places? ¿O estás corriendo para todos lados tratando de buscar ayuda en los lugares equivocados? See, if we are, hold on, sorry. If we are believers in Christ, right? If we turn to the other times this passage was mentioned in the Bible. Ahora, si nosotros somos creyentes en Cristo, ¿verdad? Y estamos, como el pasaje que habíamos leído, en la barca con los discípulos. And it doesn't matter if you're a believer or not in this moment, but if you know scripture, the scripture was mentioned 3 times in the Bible. No importa si tú eres creyente o no, pero este pasaje
fue escrito en la Biblia en tres distintas ocasiones. And as I was deciding on which one I wanted to talk about, y mientras yo decidía en cuál de ellas yo iba a decidir en cuál de ellas iba a hablar, because this passage was mentioned in Matthew 8:23-27 and Luke 8:22-25. Estos pasajes fueron escritos también en Mateo 8 de los versos 23 al 27 y Lucas 8 de los versos 22 al 25. I noticed that in Mark there was something specifically different that was mentioned in here that the other passages didn't mention. Pero entonces me di cuenta que en el pasaje de Marco había algo en específico distinto y que no se encontraba en los otros dos pasajes. See, in the first couple of verses, in verse 36, it mentions that there were other boats with him. En los versos anteriores menciona en Marcos que habían otros barcos también en el área. The other times that this passage was mentioned, they didn't mention the other boats. Y en las otras ocasiones que esta misma historia fue mencionada, no mencionan que habían otros barcos. And so I began to sit in it and I thought, why are they mentioning other boats? So, entonces yo me puse a pensar y yo dice, caramba, ¿por qué no mencionan ellos los otros barcos? And I started to think, well, what happened to those boats during the storm? Y entonces me puse a meditar qué fue lo que le ocurrió a aquellos otros barcos durante esa misma tormenta. Because they were in the same water in the same storm. Porque estaban en la misma agua, estaban en la misma tormenta. But there was only one boat that had Jesus in it. Pero había solamente un bote que tenía Jesús en él. And so I began to think, if we are believers and we have declared with our mouth that he is our Lord and Savior, then we are in the boat with Jesus. Ay, me puse a pensar que si nosotros somos creyentes y nosotros declaramos con nuestra voz que él es nuestro Rey y Señor, entonces nosotros estamos en la barca con Jesús. And if we are in the boat with Jesus, then we lack nothing. Y si estamos en el bote con Jesús, entonces a nosotros no nos hace falta nada. And in the midst of our storm, we shall not want. Y en el medio de nuestra tormenta, no nos va a faltar nada. See, in Psalm 23, it's a pretty famous chapter, so you can turn there. Entonces, with me. Si quieren buscar en Salmos 23, esto es un capítulo muy bonito. It was written by David. Este libro fue escrito por David. And some of the psalms that David wrote, he was going through a tough time in Psalms. Y algunos de estos libros en los Salmos David escribió, él los escribió y él estaba pasando por momentos muy difíciles. And as I continued to read Psalm, I began to realize that even in the midst of his trial, he still clung on to faith. Y cuando yo comencé a leer los Salmos, yo me di cuenta que a pesar de, en medio de la tormenta que David estaba pasando, él de todos modos se agarraba a esa fe. Where we see him write Psalm 23, the Lord is my shepherd. Donde vemos cuando él escribe el Salmo 23, Jehová es mi pastor. And so it reads, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Y dice así. Ay, papá, se cambió para el 24. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová viviré por largos días. ¿Viste? ¡Wow!
I don't have it memorized. They push me. They push me. That's okay. That's good though. I mean, it gives me encouragement to start memorizing. Eso me anima para memorizarme los libros de la Biblia. Ah, talk to my uncle. But see, in scripture here it says that the Lord, he leads us beside still waters, even though I walk through the valley of the shadow of death. La palabra del Señor dice que a pesar de que vayas en valle de sombra o de muerte, estás en aguas de reposo. So when your storm comes in life, so cuando tu tormenta llegue a tu vida, remind yourself of the God you serve. Recuerda al Dios que tú sirves. See, going back to the story I mentioned earlier. Continuando a la historia que yo mencioné al principio. There's a part two. Hay una parte dos de esta historia. After I exploded on my parents. Después que yo tuve este momento de explosión con mis padres. My lovely mother told me to go to my room and pray. Oh, la madre está allá. Mi adorada madre me dijo, te vas para el cuarto ahora, negrita, y te pones a orar. Ya yo me imagino Rosa. That's exactly how she said it. I imagine Rosa. Así exactamente fue que ella lo dijo. And see, in that moment, I did go to my room and pray. Y en ese momento, yo me fui a mi cuarto a orar. And I remember praying that night. And the next day, and the next day, and the next day. Y yo estuve orando esa noche, y el próximo día, y el próximo día. And you know what happened? ¿Y sabes lo que pasó? Nothing. Nada. Nada. Nothing happened at all. Nada pasó en lo absoluto. Nada. But I still prayed because I do have faith in God. Pero de todos modos lloré porque yo tengo fe en Dios. Because I have seen him in my life work in many ways, and has provided for me over and over again. Porque yo he visto en toda mi vida cómo él ha trabajado en mi vida y cómo él ha estado ahí una y otra vez. See, I know the God that I serve. Yo sé quién es el Dios que yo sirvo. And even though in that moment what I saw right in front of me, I had someone to remind me to have faith. Y a pesar de que en ese momento frente a mí no pude verlo, yo tuve una persona que me recordó en tener fe. And see, just the other week, I believe it was. Y yo creo que la semana pasada. Mm-hmm. Guess what, church? Adivina qué iglesia. No. Well, yes and no. Last week, the money appeared. La semana pasada, el dinero apareció. It appeared in such a great way within my own job, my new job. Apareció de una manera tan tremenda en mi propio trabajo. See, I wasn't supposed to get this blessing because I'm still new to the job. Yo no estaba supuesto a recibir esta bendición porque todavía yo soy nueva en el trabajo. But my supervisor, she even told me I'm not going to get, like, it's a bonus, basically. Y mi supervisora me dijo que yo no iba a recibir un bono. But then a couple days later, she emailed me saying, you have been a great part of our team. Y unos días después, ella me mandó un mensaje y me dijo, tú has sido una gran parte en nuestro equipo. So we would give you half of the bonus. So te vamos a dar mitad del bono. And see, it's a good amount of money so that I can eso pay. Fue una buena cantidad para poder pagar. But see, the story that I'm sharing and the testimony that I'm sharing. So la historia que le estoy contando y este testimonio que le estoy contando. It's not to boast about myself and say, wow, now I have money. No es para echarme y decir, wow, ahora yo tengo mucho dinero. But it's more so to boast about God. Pero es para echármela de Dios, para realzarlo a Él. And to show you what it means to have full faith in Christ in the midst of your difficult situation that you're going through. Y para mostrarte cómo es tener fe en el medio de la situación. See, we have to remind ourselves when we're going through something that we serve an almighty God that will provide for us when the time is right. Tenemos que saber que cuando estamos pasando por algo, saber que nosotros servimos a un Dios poderoso que está con nosotros en esa situación. And when you're going to go through something, you're not always going to have someone to remind you to have faith. Y cuando tú estás pasando por algo, no siempre vas a tener una persona que te va a recordar tu fe. But I know someone that will remind you in the prayer. Pero yo sé que yo conozco una persona que te va a recordar en la oración. And that's Jesus. Y ese es Jesús. He is the one
that will provide the answer for us and say, have faith in me. Y él va a ser el que va a proveer la contestación y te va a decir, ten fe. Because just like Psalm 23 says, it says, he is the one that allows us to lie down and rest. Y como dice en el Salmo 23, él es que hace que nosotros descansemos y reposemos. He is also the one that leads us through the valley of death. Él es quien nos guía a través del valle de sombra y de muerte. He is also the one that restores us when we feel very down in our difficult situation. Él es que nos restaura cuando nosotros nos sentimos mal o estamos pasando por situaciones difíciles. He is the one that makes our waters still. Él hace que nuestras aguas estén calmadas. And so to end, I end with a question for you. Y para terminar, voy a terminar haciéndote una pregunta a ti. Are you going to run to Jesus in your storm with faith or without? ¿Vas a correr a Jesús en medio de tu tormenta con fe o sin fe? Because there's one that provides, stills water in peace. Porque hay una que provee aguas de reposo. Let us pray. Vamos a orar. Lord, Father God, Lord, we thank you, Lord, for your word. Father, Dios, te damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you for how powerful it is. Te damos gracias por tan poderosa que es. We thank you for the reminder, God, that you are the God that provides peace and stillness in the midst of our circumstances. Te damos gracias porque tú nos recuerdas que tú eres el que vas a proveer paz en medio de la tormenta. And so I personally don't know what's going on in everybody's life in this church. Yo personalmente no sé qué es lo que están pasando las personas en la iglesia, Señor. But Lord, you do. Pero tú conoces su situación. You know our hearts and our minds and what we are going through. Tú conoces nuestros corazones, nuestras mentes y todo lo que estamos pasando. And so I pray over those storms right now. Yo te pido y oro por esas tormentas en este momento. Lord, I pray for peace right now. Oro por paz en este momento. I pray for stillness, God. Oro por descanso, Señor. And I pray for our faith to be renewed and strengthened in this moment. Y oro que nuestra fe sea fortalecida y que sea, Señor, fuerte, Señor. I pray that as we lay our heads tonight, Lord, down in our bed. Y mientras hoy reposamos nuestra cabeza, Señor, en nuestra cama, that we remind ourselves, Lord, of the God that we serve. Que nos recordemos a nosotros mismos del Dios que servimos. And let us remind ourselves not only tonight, but the next days to come in our lives. Y no solamente que nos recordemos hoy, pero en cada día de nuestras vidas. Lord, we thank you for this church. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Lord, I ask that you continue to build strength within us. Y te pido, Señor, que tú sigas poniendo fuerzas en nosotros. That our faith in this church, Lord, Father God, will grow. Y que la fe en esta iglesia, Señor, crezca. And that your spirit will move within us. Y que tu espíritu se mueva en nosotros, Señor. Let us allow you to take control of our storm. Señor, que nosotros podamos permitir que tú tomes control de nuestra tormenta. Lord, I pray this in your mighty name, Jesus. Y te lo pido en tu Amen. Nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Pastor. Gloria al que vive. Aleluya. Fancy shirt, Pastor. Tengo que verla. Ah, tú sí, that one. Thank you. Me mareé. Me mareé, pastor. Okay. ¿Por qué dijo eso? Porque di la vuelta. Oh, I didn't see that. I thought he was making fun of me. No. Sí, right? Oh. Se mareó porque di una vuelta. Así de modelo es. Amén. Amén. Antes de continuar, queremos con esta despedirnos de las personas que nos están siguiendo en las redes sociales. Before we continue, we want to say goodbye to those that are watching through social media. El Señor les bendiga. God bless you.